corte informativo Notimex. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, enfatizó que México está preparado para enfrentar la volatilidad que provocó la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y aún así continuará reforzando sus fundamentos macroeconómicos para tener un menor impacto y actuará con responsabilidad. La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una caída de 2.73%, su mayor descenso desde diciembre de 2014, después de que, en un hecho sin precedentes, los ingleses decidieron la salida de Reino Unido de la Unión Europea, lo que exacerbó la volatilidad de los mercados. El secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade, descartó que el ajuste al gasto público anunciado por 31.715 millones de pesos para este año afecte la operación de los programas sociales, además de que vale la pena hacer un esfuerzo para reducir el gasto corriente, dijo. La Reserva de la Mariposa Monarca será el primer lugar donde la Gendarmería Ambiental será destacamentada, anunció el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano. Los Fabulosos Cadillacs lanzaron La Salvación de Solo y Juan, primer material inédito en 17 años y que representa una bisagra para la historia del rock latinoamericano. La Agencia Mundial Antidopaje anunció que suspende el laboratorio brasileño que sería usado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por no ajustarse a los estándares internacionales. La poesía de uno de sus máximos representantes mexicanos, Ramón López Velarde, será evocada el próximo domingo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Notimex, comunicación global.